la señora Aurora de la Parra, que es su admiradora. Saludos. Ian Martel de Satélite, saludos a Juan Gabriel, que cante La Farsante. La Farsante. Hasta que te corto. Sí considero que la gente que es actriz interpreta mejor las canciones, las actúa. ¿Y tú las actúas? ¿O las interpretas? Las siento, claro. Yo no soy actor, ¿no? Pero siento porque soy el autor. Señora Guadalupe Aguirre, sale en paz, Nuevo México. Juan Gabriel iba a inaugurar una tienda que cante. Muy bonito. Qué chasco me llevé. ¿Qué era dice? Casado. ¿Iba a inaugurar una tienda? Que cante, nada más. Ah, sí, es cierto. ¿Ibas a inaugurar una tienda? Sí. ¿Y qué pasó? No pasó. ¿Y no pasó? No, es que era hoy mismo. O venía contigo o la inauguraba. No me digas, por el amor de Dios, me estás quemando frente a las cámaras. ¿Por qué? Pues mil perdones, la verdad, pero pues vino para acá. Claro. Pero lo están viendo todos allá. Entonces, para la tienda, un beso, con todo cariño. Desde aquí. ¿Qué, qué? Que la inaugure desde aquí. Ah, que la inaugures desde aquí. Muy bien, bien ¿qué pensado. Da? ¿Qué hacemos? Que ¿cómo la inaugurada. Hacemos? Échale agua, échale agua. El agua es buena para todo, ¿no? Queda inaugurada. Inaugurada la tienda. La idea de sale en paz. Nuevo México. Con, una con todo taza, cariño. ¿Eh? ¡Bravo! Padrino. Me van a pegar a la salida. Ustedes tienen la culpa de chamacas, van a ver. Ay, 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 es cotorreo. ¡Qué chasco me llevé! Era casada. Señora Guadalupe Espinosa, Piquito Sonora, felicita Piquito. Al programa Juan Gabriel. ¿Que cuándo vas a Caborca? Caborca, con el caballo blanco. No contestas nada, Juan. Yo soy leyle las preguntas, las peticiones, no me contestas nada. El caballo blanco fue a Caborca. ¿Y qué ¿verdad? Hago? El sí. Recorrido del caballo blanco. ¿Vas a ir a Caborca entonces como Caborca? El corrido del caballo blanco? ¿Cómo? En la tentativa siguió pa' Caborca y por Mexicali sintió que moría. ¿Ves? Marcelo Vargas, Juan Gabriel, que si le canta Adiós Amor. Ya, ¿sí la cantaste? Adiós Amor. Sí. Sí, sí, ya la cantó, ¿verdad? Sí. Celina Cedillo de Hilda Castrejón. Saludos, que le dedique a mi guitarra. Tengo mi guitarra. Qué bonitas canciones. ¿Cuántas canciones tienes, Juan? Mil. ¿De veras? Más. ¿Cerradas? No, bueno, un poquito más. ¿Poquito más de mil? ¿Todas grabadas? No. ¿Hay muchas inéditas? Muchas, sí. Ay, te van a caer, pero como... como miel. Es lo que más dijo hago, que tenía muchas. ¿Sí? Escribo mucho. Y, por ejemplo, si te dijeran, bueno, haz un disco para fulano de tal, ¿piensas en esa persona o cómo le haces? ¿Qué es lo que te inspira de esa persona para hacerle las canciones? Pues más que nada, primero, es el cariño. Ajá. Yo trabajo con pura gente que quiero mucho. Un cariño, sí. Y que me quiere mucho. Y es un... ese es el éxito, trabajar a gusto. ¿Y cómo sabes qué canción le va a quedar a la persona que se la vas a componer? Bueno, las canciones las escribo. ¿O te dicen más o menos qué quieren? No. No, las canciones las escribo y se adaptan a la personalidad del cantante. Tienes que conocer, por supuesto, al cantante. No pueden decir, oye, necesitamos un disco o una canción para un cantante italiano o español que no conoces, no lo puedes hacer. No, necesito conocer su tesitura, su estilo, su manera de ser. Tiene mucho que ver. Claro. Carmen Trejón de Mazatlán, que cante Dame un beso y cuando le pone una canción inspirada para Mazatlán. Pronto. Se compone. Familia Valle Brito de Teques, Morelos, que cante Haces y Tercias de Reyes. ¿Eh? Como tengo tanta voz. Esa. Sí. ¿Qué me dijeron bastante a mí? Ah, bueno. No me vuelvo a enamorar. Sí. Esa es la que... Bueno. Nos sentamos. ¿Qué quieres, sentado? No. ¿Parado? ¿Qué quieres hacer? Mientras preparan la pista. Ah, bueno. Me parece muy bien.
Te sigo. Ay, queríamos darle las gracias, por favor, a... porque nos mandaron el material cinematográfico y el señor Agra Sánchez, al señor Rafael Rosales y a las producciones del Rey. Muchísimas gracias por mandarnos el material, de verdad. Fue de mucho valor para nosotros. ¿Cuándo vuelves a hacer otra película? No sé. Tan expresivo en sus contestaciones, me encanta. No sé. Y te vale, ¿verdad? Todo, ven, te sobo. Esa sí es una mala noche. Qué bonito tu pelo, Juan. ¿Te gusta? Sí, sí me gusta. Y se te ven de veras muy bien las canas, ¿eh? ¿Entero? ¿Entero? ¿Todo está? Todo. ¿Les gusta todo? Están celosas porque estás de este lado. Vamos a tener que ir para allá. De aquel lado a que cantes, porque ya me están echando ojos de pistola. Me van a querer matar, Juan, por eso el beso y todo. A ver, felicitan a Juan Gabriel, que está guapísimo, que cante Querida. Ya, bueno, ya la cantamos. Brenda Cruz, que cante De Sol a Sol. De Sol a Sol. ¿Qué será? ¿De Sol a Sol, de que amanezca? Que mi padre fue un arriero. Adán Ochoa, Ciudad Obregón. Felicitar a Juan Gabriel y que salude a la señora Eva Ochoa de Jiménez. Felicita a Juan Gabriel, que qué bonita corbata traes, de Morelia, Juan Manuel Herrera. Gracias. A la orden. ¿A la orden de qué? La orden cuando guste. Se compra una igual. Asociación de Charros, de Arandas, Jalisco. Felicitan a Juan Gabriel, que cante Qué Chasco Me Llevé. Muy Eva bien. Redondo. Felicita a Juan Gabriel, que le mande un beso, por favor. Cámara, acción. Ay, este mariachi de arriba, Juárez. ¿Cómo le hace las cosas, verdad? Ring. Un beso como embarrado, así. A ver, otro. Oigan, échenme un beso bien, por favor. Venga de ahí. No, ahora sí llegó, ahora sí llegó. Eva Redondo. Señora Elizabeth Coreña. Es más, otra vez. Fíjate. Finalmente. Ay, Juan, mira nada más, ya llevas eso. Guadalupe Caña, felicita a Juan Gabriel, que cante Un Alma en Pena. Fíjate. Es Un Alma en Pena, qué buena canción, la de la comadre. Luis Franklin de Chiapas, cante Yo No Nací Para Amar. Era, nadie con el maestro, para maestro. Para acordarnos. Acordarnos. Berta García, felicita a Juan Gabriel, que dedique una canción a la niña Soraya García. ¿Cómo no? Con Delfino Jara, esta de Jalapa. Esa también, La Farsante, lo quieren mucho. Enrique Teporini, amigos de Monterrey. Saludos a Juan, de parte de la familia Teporini. Temporini. Y la familia, con todo y mi tristeza, tiene 5 horas tratando de comunicar. Fíjate, eso es amor. Eso es amor. Gerardo Pérez, compadre de Juan Gabriel. Juan Gabriel, lágrimas y risas, si debo hacerlo. Otro compadre. Esa es una revista. ¿Sí? La mía es Lágrimas y Lluvia. Perdón, me venía con otras ganas, pero eso es una revista. Le agarraron ustedes, yo le agarré tarde, pero le agarré. Señor Luis Maya, felicita a Juan Gabriel, que se canta Lágrimas y Lluvia. Eso sí. Eso sí, eso sí, lo sabemos. Señorita Patricia Díaz, que también cante más Juan Gabriel. Una felicitación hasta que te conocí. Familia también. Lechuga Pérez de San Luis Potosí. Está bien emocionados. Un beso a Juan Gabriel. Les encanta como canta. Que si va a ir a la feria de Zacatecas. No. Ay, a Zacatecas, bello. Qué bello. Oye, qué guapo se ha puesto Zacatecas. Qué bonito Zacatecas. Con el gobernador pasado. Ajá. Ese fue el que falleció. Qué bello, ¿verdad? El anterior de Borrego. Y ya está por ser la Porque feria. El nuevo se apellida Borrego, ¿no? Sí. El pasado. Sí. Desde el... Dejó Zacatecas. Un beso de verdad. De verdad. Zacatecas. Eso, eso. Sonó de verdad. Señora Tellez. Qué bonito Zacatecas, con sus calles empedradas y sus templos de oro en sol.
Qué bonitas sus mujeres, con sus trenzas entre redes de claveles de charol. Bella tierra de la tuna, de los quesos y las mieles, de las flores y el soñar. Pedacito de mi patria, con sus luces de escarlata y entre cerros de nopal. Ay, mis Zacatecas, ciudad princesa de la plata y el primor. Rica flor de antaño, es la leyenda de tu cerro encantador. Arcos coloniales, pilas de estrellas que iluminan tu mejor. La marcha fue la reina inspiración. Tan, tan. ¡Qué bello! ¡Qué bonito! ¿Vos sos de familia de Zacatecas, verdad? Sí. ¿Una familia de Zacatecas? ¿De dónde? ¿Es sombrerete? No, de menos Zacatecas. Zacatecas, toda mi familia. Ah, mire. Felicitan a Juan Gabriel, que les mande un beso a Ángela López. Carla Martínez de Hermosillo, Sonora. Saluda a Juan Gabriel. Un beso para todos. Para los dos, no, no es cierto, nomás para los dos. Patricia Esquivel de Toluca, Juan Gabriel de Elsa y Gaby, tienen 4 horas intentando comunicarse, es una emoción muy grande. Señor Benjamín, algo no sea tacaño, pónganos siquiera unas 5 líneas más, por favor. Nos quita el estudio, nos mete a un estudio pequeñito, luego nos da 5 líneas nada más para hablar, no puede ser. Estamos en la línea. Por favor, no sea usted codo, saque usted la lana y póngase directo, rápido. ¿Cuándo vas a Toluca? ¿A Toluca? No, no está dentro de los... hasta el año entrante. En mayo, por ahí. La familia Escalera. ¿Qué, ya? ¿Qué? ¿Ya está? ¿La música? ¿Lista? Bueno. Bueno. ¿Cuál era? No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Perfecto. Lista para todos ustedes, con todo cariño. Feliz a Juan Gabriel, también para Antonio Náñez. Núñez. Náñez. Náñez, ¿verdad? Náñez. Bueno, para toda la gente que nos ha llamado, ahorita les sigo diciendo todos los llamados y canta Juan Gabriel. Sí, aquí estate. ¿Me estoy? ¿O quieres descansar un poquito? No, lo que pasa es que organizo todo la cobertura. Pues. Sí. ¿Me das chance? Sí, mi vida. ¿Puedo? Sí, yo te acompaño. ¿Me da permiso, joven? Así debe ser. ¿Cómo te hacemos trabajar mucho? Mira, para saber cuál, ¿no? La siguiente. ¿Qué quieres cantar? ¿Alguna de esas quieres cantar? La que tú quieras, pues es que son tantas y tantas peticiones, toda la gente que llama, que la verdad... Si quieres. De Ciudad Juárez, mira, te mandan un saludo. Del Club Juárez 75 de Juan Gabriel. Muchas gracias. Lo quieren muchísimo, lo mandan... Y yo igual. Un besísimo tremendo. Juan Gabriel, señora... Alviso de San Luis Potosí, que te manda un beso muy grande, que quiere que sea su comadre y el padrino. Que te dejara de querer.
conseguido. Pasaste a mi lado. Tengo otro bonche, Juan. ¿De qué? De bendiciones, de cosas. No sé qué, de regalos. Estaría bien, ¿no? ¿Qué pasó con los tacos y las tortas que nos iban a mandar? Señora Mendoza, que cante hasta las 7 de la mañana, por favor. Sí, es tan amable. Viene poco. Ella paga. Hay que aprovecharlo, que por favor siga cantando más, por favor, más, por favor. ¿Ves? Te quieren exprimir. A esa romana. Sí, remona. Señora, no, porque me ve ronco, ronco. Que cante, que cante, que cante, que cante. No, ahora bailaré. La señora González, a Juan Gabriel, de parte de la familia Gruín y familia Aishan. Son sus admiradores y están tratando de comunicarse desde las 11 y que les mande un beso. Beso, beso. Ay, oigan, de veras, ustedes, échenle ganas, aquí la cosa. Yo le voy a tener que decir, a ver, echa un beso con una cosa de estas. A ver, beso. Ahí voy. Que sienta el cuerpo lo que recibe, ¿no es cierto? Un beso, Carmen Gómez. El ejemplo. Sí, pues digo. ¿Qué dice ahí? De todos los días. ¿Qué opinas de que en Las Vegas se vayan a presentar al mismo tiempo que él, otros artistas como los demás? Emmanuel y D'Alessio, ¿no? Y D'Alessio. Qué y, bueno. Y maravilloso, de verdad. Porque en Las Vegas, para todo el público. Al cabo, tú ya está lleno, ¿verdad? Lo mío ya está lleno. Qué bueno.
Ignacia Barrero de Monterrey desea que siempre sea Juan Gabriel como él, como es él, y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Señorita Juan. Lupita Gallegos, que lo comprometa Vero a venir nuevamente. Te amo, Juan Gabriel. Y que esté bien de la garganta, de verdad, por supuesto. Ojalá que sí, pero de veras se robó este día, yo me lo robé, y lo digo sinceramente, porque tenía muchas ganas de venir y decía, yo le canto a toda la gente, no te preocupes hasta que muera. Señora Medina de Jalisco, como Juan Gabriel no hay otro, definitivamente. Gracias. Que no hay. Citlali Ruiz de Estados Unidos, que cómo logró que viniera Juan Gabriel al programa Verónica, mala noche, ¿no? Muy fácil, me obligó. Casi, casi, lo mato. No, la verdad es que no hice absolutamente, no moví un dedo para que no, él viniera al programa. Yo estoy donde esté mi reina preciosa. Hemos estado, fíjate, desde TV Musical. Sí. Desde que éramos jóvenes, perdónenme, pero... Fue en 1974. Jóvenes y bellos. ¿Cuatro? ¿No? 70 y... Sí, por ahí. 72 nos conocimos. Conocimos. Tenemos una historia grande, si nosotros les platicáramos, ahí sí. No, no es cierto. Guillermo Saavedra, del DF. ¿Por qué nunca ha dado canciones a Lupita D'Alessio? Sí. Ella las agarra. Ella las agarra sola, no se las da, las agarra. No, pero además... En realidad, señora, no se ría, por favor, estamos hablando seriamente ahora. No, pero en serio. ¿En Juan serio? Gabriel no se las da, las agarra Lupe. Claro. Bueno, pero también te traigo muchas ganas. ¿A qué? En el buen sentido, ¿no? A Lupita. A dárselas. Las canciones, Juan. Esto es como la señora aquí. Verónica, que aquí digo yo, que aquí no hay censura. No, ya no hay, ya no hay. Son las 4:00 de la mañana. ¿Qué problema hay? Señora López de Celaya, que no se termine el programa hasta que empiece Ochoa, por favor. Y si se puede, que también que cortemos Ochoa y que sigamos. Familia Esparza. Eso no dice. Felicidades a Juan Gabriel. Eso no dice. Dulce María Solís, debo hacerlo. Marta Gutiérrez, qué programazo, dice. Solo Juanga puede hacerlo. Ojalá que el programa no termine. Total, mañana no trabajo, dice la señora. Pero tú sí. Milagro. Están tomando los helechos, mija. Son helechos machos. Ya las gallinas ya están poniendo ahí arriba. Milagro Sánchez Juárez de Salamanca. Cante todo, todo. Siempre en mi mente. Ya me la ejecuté. Señora Hernández, besos a Juan Gabriel, está guapísimo. Guadalupe Franco, Juan Gabriel es el señor de la canción en México. Nada más. No hay otro. Lucina Jaime Puebla, felicita a Juan Gabriel. Karina, de 3 años, lo admira muchísimo, pero ya debe estar dormida. Gracias, mi reina preciosa. Ya, apenas nos acaban de pasar la llamada. Susana Ramos, del DF, que le mande un saludo y lo quiere mucho. Señorita Amparo, al CD. Espérame, Juan, que no llego. Ahí voy. Sí, tú me dices. ¿Ya? ¿Cómo no? Señorita Amparo Acevedo, ¿qué opina de la voz gemela de Juan Gabriel? ¿Cuál es tu voz gemela? No sé. Sabe muchos copiones, pero la verdad es que no, no se puede. Emilio Gómez González de Monterrey. Nunca ha visto en persona, nunca te ha visto y es un admirador más tuyo. Gracias. Está, la verdad, guapísimo. ¿Sí o no? Sí. Arturo Reyes de Sinaloa, Veracruz, felicita a Juan Gabriel. Una rosa en la mano. La señora Martínez de Salamanca, es un programa estupendo. Gracias, mi. Felipa Juárez del DF, un beso a Juan Gabriel. Así se quiere en Veracruz. Así operadora. Se quiere en Veracruz. De Acapulco, Enrique Tavera. Le agradece a Juan Gabriel por su bella voz y le manda saludos a Benjamín Hidalgo. Las operadoras de Acapulco le mandan muchos besos a Juan Gabriel. Anda. No a Benjamín, ¿eh? Aurora Maltos, de Ciudad Acuña, Coahuila. A Juan Gabriel por sus bellísimas canciones, felicidades. Le manda muchos besos Juana María, Juanita, Sandra, Sonia y Daniel, de Ciudad Acuña. Jalapa, gracias, Veracruz. Muchas gracias. Jorge Mario García felicita a Juan Gabriel por su profesionalismo, por su gran carrera y que le cante una canción a su mami, por favor. Lourdes Ruiz, California, de California, que cante Haces y Tercias de Reyes. Operadoras de un hotel de Acapulco, el señor Juan Gabriel, que cante La Farsante. Esa está muy solicitada igual. Uy, esa está tremenda. Te digo que La Farsante es de esas que... De las que
Me llegan, me... Verónica, ¿qué señas son esas, Verónica? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo le hiciste? Que las que... Me encantan. Sexy, ¿eh? Hay un anónimo. Espérate, deja leerlo primero. Anónimo. Le dije, mi mamá, hola, de alguien que lo, de alguien que te quiere mucho y hasta que te conocí. Estas son las tremendas llamadas. Vamos a ver. ¿Quién te pudo haber mandado un anónimo? Te pide hasta que te conocí y dice que te quiere mucho. No, pero ahí dice... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ana Lilia Chira. ¿Chira? No, Acapulco. Rita Juana, que yo no nací para más. Nadie ha nacido para... María Isabel, del DF, felicita a Juan Gabriel. Es un señor muy lindo, que le mande un beso. Ay, por favor. Ay, maestro, ya le estoy agarrando el piano. Ya está él ahí, ya no tengo por qué moverme. Juan Gabriel, ¿qué programazo? Quiere regalarle un libro de 1856. Quiero ofrecerle un carruaje antiguo. Estúpido. Ahí está, dame esa hoja. Esa sí te gustó, ¿verdad? El de la de los 10.000 metros también, te la guardo. Sí. Es una lana, hijo. La verdad. Pero es para la escuela, ¿no? Sí, ellos creen. Bueno, si no, ya sabe que vamos a hacer buen uso de... Vamos a hacer... Canta la que tú quieres. Negocio. Cantas de acá, cantas de allá. ¿Para dónde quieres ir? Porque ya vi que... Voy a complacer a toda la gente que pidió. Yo no nací para amar. Yo no nací para amar. Juan Gabriel, divino, maravilloso, de mala noche. Amigos se encontraban en la misma situación, y después los vi cómo iban cambiando su manera de vivir, todos con su amor, cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo. Una soledad cada vez más triste y más oscura yo viví, y a esa edad preguntaban los motivos, yo solía siempre decir: yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco, soñado no más. Mi
aire, pero el amor no lo encontré. Hoy mi soledad, cada vez más triste y más oscura, pueden ver. Preguntan mis amigos y es muy triste responder. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños no se realizaron jamás. Yo no nací. Me gustaría cantar una canción que le traigo muchas ganas. ¿Cuál? Mira, esta. ¿Te fijas? Hey. Qué bien canto con playback. Igual. Qué bien canto con playback. Muchas llamadas. ¿Sabes qué, Juan? Que te están agradeciendo mucho porque de verdad es una velada muy importante y interesante para nosotros. La verdad. ¿Por qué, mamá? Es una noche que podemos estar tranquilamente viendo un programa de televisión, pero si te están viendo a ti, la gente está tranquila, está a gusto, está en su cama, y son un chorro de llamados de más. A ver, a ver. Cintia Díaz, que cómo ha logrado Juan Gabriel mantener su sencillez y su timidez también. No es nada tímido, ¿no es cierto? Ni sencillo. No, sí, cómo no. ¿Cómo le has hecho? A ver. ¿Alguna vez has caído durísimo, durísimo, durísimo para que esa sencillez la mantengas hasta el momento? La bella oportunidad que uno tiene de ser alguien no se debe desperdiciar jamás ni echarla a perder con creerse lo que uno no es. Porque el bambú, mientras más alto es, más se inclina. Hernández del DF dice, me gustaría estar con él, pero no respondo a mi instinto femenino. Ándale, Cintia, te aventaste tremendamente. Me conformo con enviarte besos, dice. A esa era una gallina, déjame ver. ¿Por Cintia? Ay, Cintia. No es muchacha. Cintia Hernández de F. Claro. Qué barbaridad. Leticia Chávez, Ciudad Valles, guapísimo. Y solo él podía llenar de esa manera un programa como Mala Noche No. Ay, hoy, gracias. Y por lo visto, Mal Amanecer tampoco, dice. Mala Noche No. Mala Noche No. Mala Noche No. Ya. Otro arreglo más. Mala Noche No. Yeah. Y venga. Mala Noche No. Mala Noche No. Mala Noche No. Tan, tan. Ay, bueno, ya como Luis Presley, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya. Es que estoy ensayando para Las Vegas. ¿Admiras a Luis Presley? Era del 8 de enero, yo soy del 7. Y además vamos a trabajar casi igual, juntos. Digo, en el mismo lugar donde sí, trabajaba claro, algunas veces, pues, ¿no? Sí. Entonces tengo que ensayar algunos tics de él. Sí, de él. Por Las Vegas, ellos están acostumbrados a ver a él. Estoy ensayando. ¿Sí, ven?
¿Algún rock and roll te vas a aventar? Un rock and roll tendrías que hacer allí. ¿Vas a estar en las Vegas? Sí. Ahí va a ser rock and roll en las Vegas. Está lleno. No puedo ir al camerino, aunque sea. Me saco la silla del camerino, me siento allí o en el piso, a mí qué me importa. Yo la verdad, a mí no me interesa la silla para nada. Marta Patricia Luis Ortiz, de 126, que es esto, Entre Reyes. Saludo a Juan Gabriel. Gracias, y a Verónica. También, yo sé, Lucila Jaramillo de Monterrey. Pero ráptate a Juan Gabriel, no lo dejes salir del país. Sí. Estaría re bien, ¿verdad? Es la que me está mandando a Aruba, en un avión. Ya mero me iba yo también. Privato. Señora Jiménez, Molino de Rosas, un saludo a Juan. Muchas familia gracias. Acevedo de Nuevo León, felicita a Juan Gabriel. Y a Vero. Eugenia Aguilar de Mazatlán, felicita a Juan Gabriel y a Verónica. Que mande un beso a Ana Lilia a Antuna. Mentira. Ya me lo cerró, maestro. A ver, ya. Este fue un beso macabro. Macabro. Genia de Monterrey, que no cree que nazca otro compositor mejor que él. Qué bueno. Qué bueno. Sería una pena. Sería una vergüenza para el país. Lo admira mucho. Tiene que nacer mejor, ¿verdad? Porque todo es para mejor. Que compuso canciones muy bonitas, que cómo las interpretas, que qué maravilla. Felipe Tapia, pues de Monterrey. Playback. Juan Domínguez, que qué bárbaro, que qué programón. Miles de saludos al señor Juan Gabriel. Gracias, muchas gracias. Familia Andrés Álvarez de Mazatlán, Sinaloa. Juan Gabriel está guapísimo, lo admiran mucho. Mira, hace cara de buenito cuando quiere coquetear. Chequen el dato. Enseña el hoyuelo, el de la cara, por supuesto. Verónica. Bueno, tiene hoyuelo en la nariz, Verónica, también, en el ojo. Verónica, hay niños. Sí, pero están dormidos todos, no te preocupes. Familia Ávila Rangel. En el albergue te juro que te sigo no. Amando, te quise olvidar. En el albergue no. Todos me están viendo. Todo. Mira, a los niños les encantan esas ondas, les va, tiene más que a mí, la verdad. Y además me las enseñan. Ok, no vuelvo a decir nada, perdón. Norma Carrillo de Guadalajara. A Juan Gabriel, que si es tan amable de mandar un saludo a Blanca y a Gaby Tere, que estás guapísima. Gracias, un saludo. Sara González. Cuídense mucho, coman Zapopan, bien. De Zapopan, adora a Juan Gabriel y está enamorada de ti. Cuando estás cantando en un lugar y de repente... te tocan en la habitación. Dígate, vérame tantito. A ver, di la verdad. No. Pero la verdad, Juan. ¿Estás hablando con Juan Gabriel, Elija? Por favor. Primero. Claro. ¿No estás hablando con Chubby Checker? Tac, tac, tac. Yo toco. Tac, tac, tac. ¿Qué haces? Dígame usted. ¿Le abres? A ver, toque. Tac, tac, tac. Diga. Ay, Juan Gabriel, yo quiero. ¿Qué quiere? Quiero. ¿Por eso, pero qué? Todo. ¿Por ejemplo? Quiero todo contigo. Todo, absolutamente. Todo. ¿No se le hace que está usted muy chiquita? ¿Qué? ¿No puedo? Es mucho para mí, digo yo. Bueno, primero tiene que pedir mi mano. Ya sabes que ahí muere, porque si no después vamos a empezar con problemas aquí. Margarita Viva Zavala, felicita a Juan Gabriel y que le vaya muy bien en su viaje. Ay, muchas gracias. Yo sé que sí. Muchas gracias. Pancho Guzmán de Ciudad Juárez, tiene 5 horas tratando de comunicarse con Juan Gabriel, felicidades. Perdón. Muchas gracias. Familia Guzmán Escandón, felicita al programa y a Juan Gabriel que cante La Farsante. Esa. Martínez Iracheta de Monterrey, que cante Juan Gabriel Noa Noa. Noa Noa. Ay, sí, qué vamos al Noa Noa. Familia Valencia de Hermosillo, saluda a Juan Gabriel que cante Mis Ojos Tristes. Tantas canciones. Benito Estrada, mira, es que es una barbaridad de canciones, Juan. Mira. Mira qué. Digo que están pidiendo esa otra. Lástima, ¿eh? Es mi mujer. Lástima que es mi mujer, Benito Estrada. Guadalupe Gómez, que cante con todo y mi tristeza. Y un saludo a la señora Maura Hernández para que sepan que está en el programa. Uh-huh. Antonio Gane de Tuxpan, Veracruz. Felicitan a Juan Gabriel. ¿Qué man? ¿De qué material es su corbata? Híjole, la corbata ha llamado mucho la atención. Ya dijo tu hermana, ¿no? Se la volamos. ¿De payet? No. ¿De qué dijo? De strass. De strass.
Señorita Elizabeth García de Veracruz, felicita a Juan Gabriel y a Verónica, que lo quieren muchísimo. Gracias. Celia Cañes de Caborca, Sonora, que Juan Gabriel es lo máximo, que lo saluda Masi, Georgie y Mimina. Muchas gracias. Josefina Flores tiene 5 horas tratando también de comunicarse. Gracias. Es su ídolo. Saludos a Juan. Debo hacerlo para que Dulce y Arturo se duerman. Ajá. ¿Cuándo piensa presentarse en toreo? ¿En el toreo? En el toreo. Ya echaste un comercial, ¿eh? ¿Por qué? ¿El toreo qué? ¿De 4 caminos o de...? ¿O de 7? Ese ya fue jonrón. Carlos Sosa, Sheridan. Felicidades al programa, felicidades a Juan Gabriel, que es un ser humano excepcional. Y Verónica, que está muy guapa. Gracias. Tenemos un orgullo muy grande de que seas mexicano. Ay, gracias. Alfredo Gudiño, que le dedique a la esposa. Tú me dijiste adiós. Por felicidades por tenerlo en el programa. Beatriz González, felicita al programa. Juan Gabriel, que tiene una amiga sincera y que está a su disposición. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De lo que Betty estás diciendo González, tú, por andar diciendo esas cosas. Que tiene una amiga sincera y que está a su disposición. Promueves. Lo admira mucho y lo quiere. Está bien. Fomentas. Pues sí, está bien. Hay que compartir. Gerardo Valdés de Monterrey. Más programa. Público que nos ha llamado y que sigue llamando y que está con nosotros en el programa y esperamos de verdad que se estén divirtiendo por lo que veo. Sí, gracias por acompañarnos. Este es Juan Gabriel en Mala Noche. No. Jamás. Comprendas lo que ahora voy a decirte, más espero que me entiendas, que no es mi intención herirte. Resulta que ya no te quiero, no preguntes el motivo, ni yo mismo lo comprendo, pero es verdad lo que te digo. ¿Por qué? No sé. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesa, tú a mí ya no me interesa, tú a mí ya no me interesa. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesa, tú a mí ya no me interesa, tú a mí ya no me interesa. Yo quiero que te enamores, que encuentres otro cariño. Yo no sé mentir.
traicionaste sin razón y sin motivo. Gracias, muchas gracias. ¿Ves que se me está abriendo la garganta? Que a toda eres, me cae, le ves que en serio, a petición del equipo de Mala Noche, no, que por favor se echen 10. Vamos, ándale, vamos a hacer una de dueto, ¿no? ¿Cuándo tenemos la oportunidad de estar juntos otra vez? La verdad, muy pocas veces. ¿En Las Vegas? Ya me invitó, ¿verdad? Usted el camerino, usó una silla de camerino. ¿Cuál quieres de José Alfredo? ¿Por qué de José Alfredo? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Bueno, si quieres de José Alfredo. ¿Cuál quieres? La que tú quieres. Tú dime. Si nos dejas... No, sí, tú ya las cantabas con otros, ¿no? ¿Esa? La que tú quieres. Como si me supiera mucho yo. Qué bonito amor. Qué bonito cielo. Qué bonita luna. Qué bonito sol.
Bonito amor. Ah, ¿verdad? Para que chillen todos juntos. Yo. Sí, como aquellos están acurrucados todos ahí en su cama, bien a gustito, y dicen, ay, sí que canten. Qué bonito. Yo lo quiero. ¿Te digo o no te digo? Todo lo que siento. Bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias. Quiero sentir, dame más amor. Como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que tu alma y la vida no tiene derecho a quererse tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no lo aguanto. Bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Dame mi cambio, te lo debo a ti, porque aquel cariño que quisieron tantas me lo diste a mí. Gabriel, qué bonito amor. ¿Cuál otra? Déjame. Ya, yo no, si yo vine aquí a... Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y si no nos dejan, también. Bueno, si nos dejan. Ahora sí, yo me acuerdo de... Si nos dejan, nos vamos a querer la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que ahí podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices. Nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo,
del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Ya llegó otro moncho también. Leonardo Salazar, ¿qué quieres? Tú cállate, hijo. ¿Crees que estamos trabajando para él solito? Fíjate nomás. ¿Cómo es la vida, no? Así es. ¿Cuál quieres? La barca de oro. La barca de oro, la cruz de olvido. Leonardo Salazar. Juan Gabriel. ¿Que hablan de un... Yo también. La cruz, cruz de olvido. ¿Te la sabes, verdad? Porque te la pido. Sí. ¿Cruz de olvido? Juan Gabriel. Fíjate, yo me sé todas las canciones. El hijo del señor alemán. ¿Cuál otra se sabe ya? No, espérate ya, Juan. Espérate. ¿De qué manera te olvido? ¿Pero por qué y por qué? Esa la cantaste con Vicente. La araña. No, no. ¿Eh? La araña. La araña. ¿Qué tiene? Vas a ver, ¿eh? Me sigue diciendo araña, Claudia, verás. Leonardo Salazar. ¿De qué manera te olvido, verdad? No. Esa ya la canté, sí la canté quién? Con Vicente. ¿Verdad? Sí. Sí, ya no. Ojalá amémonos. Sí. Ojalá que te vaya bien. Ojalá. No, porque esa la cantaste con que José Alfredo. Vaya bonito.
A ver, que te vaya bonito. Pero yo no. ¡Sí! ¡Sí! Sí. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ay Dios. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde lo quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que nos vaya bonito. Es que mira, de veras hay muchas llamadas, Juan, en serio, ya estamos cotorreando aquí en el programa, van a decir que yo vine a trabajar, no vine a payasear. Cuidado, porque luego hubiéramos ido a un circo. Hubiéramos ido a un circo. Sí, a payasear. La señora sigue divertida, ella está atacada en la risa. Señora, cirugía plástica después de este programa, fíjense nada más. Leonardo Salazar, a Juan Gabriel, hablan de un hotel de Reforma, espérate, y que casi casi tienen parada la operación del hotel por verlo. Que no se preocupe por la hora, que dure hasta las 9 más o menos, que es la hora que ellos... Para que ellos ya después ya no trabajen. Ya no trabajen. Total, familia... mañana nadie trabaja. Familia Domínguez Monteón, de Guaymas, Sonora. Un saludo a Juan Gabriel, que manden un besote a Norma Angélica Guardado, la farsante, ya la cantó. Un beso. Sí, más o menos. Guadalupe Carrillo de Monterrey, que el molde de Juan Gabriel lo hicieron y se rompió. Antes. Se rompió antes, dice. ¿Eh? Único. La señora, fascinada. Familia Rodríguez, felicita a Juan Gabriel. Pasó una velada maravillosa, es increíble. Le mandan 1,000,000,000 de besos. Beatriz López de Monterrey, felicita a Juan Gabriel y al mariachi también, que cante la farsante. Ya no le echamos. Magda de la Torre de Monterrey, felicita a Juan Gabriel en el nombre del amor, te piden. Verónica Pérez de Tlanepantla. ¿Qué pasó? ¿Se cayó el perico ya? Es que ya se pelearon, es que luego se pelean y se enojan y el otro se va. No hay problema. Los muchachos. De Tlanepantla, a Juan Gabriel, que toda la familia está viendo el programa este tan fabuloso y te piden Hasta que te conocí. José Manuel Flores, Cortázar, Guanajuato. Juan Gabriel, felicitaciones, lo admira por su agilidad y rapidez mental, así como su buen humor. Dígate. Es que si eres ágil para contestar, ya me tronaste varias veces. No, señor mía, Hortensia no. García de Colonia Roma, saluden a Juan Gabriel, que saluda a Jorge y a Manuel. Eduardo Garza de Monterrey, que manden saludos para Eneida Isabel y Eduardo Isabel Garza Villalobos, que cante Hasta que te conocí.
Ana María Ríos de Monterrey, que le manden saludos a la familia Pérez de Monterrey. Puras, saludos. Muchas llamadas de Monterrey, a mí se me hace que ya quedó enchufado ahí el cable, ¿verdad? Del teléfono. Es que ahí es donde está el dinero, mija. Es ahí es donde se paga, entonces ahí es donde hay canciones. El poder. Señora Rosa Merlín de Xochimilco, que si le canta las mañanitas a Rosa, ella le manda un beso. Desde que te conocí también y debo hacerlo. Y claro, lo adoran. Silvia Guardado. Cuagardo. Guajardo es. No, ahí dice Cuagardo. Sí, pero debe ser Guajardo. Pero dice Cuagardo de Monterrey, le regala muchos besos a Juan Gabriel. Gracias. La familia Gloria Avilés. ¿Quieres más agüita? Gracias. La familia Gloria Avilés felicita a Juan Gabriel. Aurelia García, Juan Gabriel, felicidades. Familia Chavira de Monterrey, ¿ves? Felicita a Juan Gabriel. Gracias. El programa también. Familia Soto de Sinaloa felicita a Juan Gabriel. Que cante la farsante, la cantó señora Rivas. A Juan Gabriel le encanta, le gustaría que compusiera una canción a una blanca. ¿Les compuesto canciones a las negras? ¿O será el nombre de Blanca, perdón? Voy por colores. Que trata de comunicarse antes de las 11 de la noche. Que eres un tipazo, que eres de lo mejor. Que cante Lágrimas y Lluvia de Monterrey. ¿Cómo no? Rubén Garnica. Familia Arredondo de Monterrey. ¿Ves? Es muy puro Monterrey. Saludos, un beso para los dos. La señora Abraham Perlo. De tanto marcar por poco se le olvida el mensaje. ¿Qué programa lo sigue viendo? Y que ahora sí que está, pero a todas. Cecilia Pérez de Monterrey felicita a Verónica y que adora a Juan Gabriel, que le dedique la canción que quiera, que le mandes un beso y chao. La que sigue. Que le dedico la que sigue. Sí, rápido, te lo juro. Doctor Pérez Duarte, que canten juntos. Ya, dinero. Sabemos que no es cierto. Que no tengo dinero, dice, aunque sabemos que no es cierto. Que cante, no tengo dinero, aunque sabemos que no es cierto. ¿Tienes mucha lana? María Saber. María Saber. Es lo que digo yo. Entre más trabajo, menos gano. ¿Por qué será? Porque lo malgastas. No, es difícil eso, ¿verdad? Pero la verdad, María Saavedra felicita a Juan Gabriel. Guadalupe Verduzco, Juan Gabriel, ¿a qué horas compone si trabaja tanto? Espera que siga siendo una persona maravillosa. Cuando tengo tiempo. ¿Por eso compones mucho? Mucho. Claudia Inés de Campeche, ¿a poco Vero va a dejar ir a Juanga sin cantarse unas cuantas a dueto? No, ya canté. ¿Ya por ejemplo, cantamos? Ahora a mí también te sale... Le sale a la chata. Ah, te la sabes. Raimundo Flores Monterrey, un beso caluroso, un abrazo Juan Gabriel. Que Verónica le mande un beso, un saludo a todas las operadoras también. Yo. Pero con sonido. Sonido, por favor. Sonido del beso. A ver, otra vez. Pero el mío sí tiene que ser, ya sabes. Tronado. Sonido. ¡Hala! ¿Cantas el Noa? No. ¿Sí? Sí. Siguen llegando llamadas. Señora Garza Salinas, Nuevo León, que cantan a dúo precioso. Ay, muchas gracias. ¿Por qué ese disgusto? No, ¿verdad? Nunca. ¿Con Rocío Dúrcal? No. Son recuates. Familia Sevilla felicita a Juan Gabriel, que invite nuevamente a Juan Gabriel. José Macén de Guadalajara felicita a Juan Gabriel, que el programa está fabuloso. Qué bueno que les gusta, de veras. Cecilia Cruz. Tercia de Reyes te piden. La señora Teresa García, felicidades con todo y mi tristeza, que le mande un beso. ¿Ya no va a ser esta? ¿Eh? Esta ya no va a ser. Ahora la que quieras, la de allá. Espérate. Ya, te están cotorreando con las cámaras. Uno. No le atinó a la cámara. No, eso ya es una mala no, peña. No, eso ya dijiste así, no, ¿eh? Desrespetos. Felicita el programa, Silvia Chávez, que cante Déjame Vivir. Emma Olvera de Otero está muy orgullosa de Juan Gabriel. Te felicita, que Dios te bendiga. Igual. Rafael Mateos, canta La Diferencia, por favor. Rosa González de Veracruz, a Juan Gabriel, un saludo a Ramón y Rosa. Y ha nacido un ángel, te piden. Sandra Gabriela de Torreón, Coahuila, felicita a Juan Gabriel. María Inés Uribe del DF, que cante la de... Menciona a su maestra. Ancianito llamado Juan. Menciona a su maestra. Y menciona a su maestra. Saludos a la familia Uribe.
Doris de Toledo, Morelia, a Juan, el andariego. Familia Salas de Monterrey, ¿dónde puede conseguir la colección del cassette como la que le di a Verónica? Pues te digo que... Sí. En la tienda. ¿En el mercado de discos? Sí, pues yo sé. Sí. Espero que no estén agotados. Juan, eres divino, te lo juro. Y yo no sé, pero... Yo sí se lo agradezco. Yo ya se lo agradecí mil veces y él lo sabe. Porque por mí ha hecho un montón de cosas. Y esta es la más importante de mi carrera que ha hecho Juan para mí. Pero creo que lo está haciendo para todos. Porque pues está tratando de darle a su público todo lo que ustedes quieren, lo que ustedes se merecen, porque lo adoran a él. Gracias, y yo también. Raimundo Flores de Monterrey, un beso caluroso, un abrazo a Juan Gabriel, y que Verónica le mande un beso de luz a todas las operadoras. Ya dije esto, Arturo Tobar, de San Felipe, Torres Mochas. San Felipe. A Juan Gabriel, Verónica, es un programa magnífico, La Farsante, ¿ya verdad? Uh-huh. ¿Qué quieres hacer? No, es que yo estaba viendo ahí. Pues entonces empieza a quitar la ropa, Juan, porque ya lo pidieron en el programa. Y al público lo que pida. Como el pellizco que me diste. ¿Quién crees que vino a verte al programa? No sé. ¿Quién crees que está aquí? Alguien que me viene a socorrer. Adorado, un señor queridísimo, un señor inteligentísimo y un señor, bueno, le decimos que está por allí. Está trabajando muchísimo. Está el licenciado Jacobo Zabludovsky. Ajá. ¿Se viene a saludar? Nos viene a saludar. Uy. Ay. Licenciado, ¿qué trabajando? Jacobo, ¿cómo están? ¿Cómo le van? Aquí, ronquito. ¿Qué andan haciendo a estas horas? Está aquí paseando y usted siempre trabajando, licenciado. Pues fíjese. Entro a trabajar y está aquí. Salgo de trabajar, está aquí. Y la verdad es que está todo el día trabajando. ¡Qué maravilla! No, es que ahora, dentro de un rato, vamos a empezar una... Eco. Eco. Y empezamos a las 6 de la mañana y yo creí que esto con iba a estar muy suerte. Tranquilo. Los dejé hace un rato aquí, ¿qué andan haciendo? Despedimos para Eco después. ¿Ah, sí? Sí, claro, empezamos el día de hoy, ¿verdad? Sí, a las 6 de la mañana. Qué felicidad. Muchas felicitaciones. ¿Verdad? Echamos a andar un sistema de información que ya no se va a parar. Muchísima suerte. Y esperamos llegar al principio a 1,000,000 de hogares que hablan español en Estados Unidos. Y luego lo vamos a ir extendiendo. 24 horas. 24 horas diarias desde hoy. Es una maravilla, la verdad. Muchas felicidades. Qué gusto venir a... Muy grande, muy fuerte. A trabajar y encontrarlos aquí, caray. ¿Qué es el reventón? Licenciado, un buen reventón. Una buena parranda que nos estamos agarrando. Pero la felicito, verdad, muchísimas gracias por es estar. Es un programa estupendo el de usted. Gracias, usted lo muchísimas felicito gracias. Por todo lo que ha hecho. A sus órdenes, don Jacobo. Bueno, ya me metí. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísima suerte, que no la necesita, pero... Te admiramos y queremos muchísimo. Y de veras, llego a trabajar y ya está aquí. Me voy de trabajar y está el licenciado Zabludovsky. Trabaja como loco todo el día. La necesidad, mija. Igual. ¿Qué necesidad? Pues la necesidad. La necesidad de informar. Magdalena II de Salamanca, Guanajuato. Felicita a Juan, que estás guapísimo. ¿Qué te haces para estar guapísimo? Ya te dije, ¿cómo? No, bueno, aparte de la comida. Me cuido. ¿Te bañas normal? ¿Te peinas normal? ¿Te haces normal todo? ¿O te haces algo más? ¿Alguna recetita de que agüita de algo o miel o algo? Me baño en las mañanas. Yo también. Con agua fría. ¿Con agua fría? Ay, lo que pasa es que se siente re feo. La bañada. Yo me baño dormida. Te lo juro. ¿Te haces pipí o qué? Con agua fría, señoras, señores, por favor, para que mantengan la belleza viva. María de la Paz, Sertuche de Monterrey, un abrazo y un beso a Juan Gabriel, que Dios lo bendiga y gracias por ser como es. Lourdes Sánchez, un saludo a Juan Gabriel, que si puede cantar una vez. Canta de sol a sol, Víctor Navarro en Sinaloa. Familia González Garrido, saludos a Juan Gabriel, debo hacerlo, es un milagro poderse comunicar ese programa. Me lleva el tren. Señor Benjamín Hidalgo, más líneas, por favor, sobre todo cuando venga Juan Gabriel. Dolores de Ramírez de Celaya, quieren ponerse en contacto con Juan Gabriel para una presentación. Una lana. No habla con ellos. Yo podía ser tu buena manager, de veras. Yo sí pido, ¿eh? Te ganas ahí está el teléfono, ¿eh? El 20%. Una lana.
¿De veras me llevo el 20%? El 20. Híjole, pues ya la hice, es así la parto. Marta Flores de Monterrey, Nuevo León. Para Juan Gabriel, cuando Dios creó al hombre, se equivocó, porque en vez de ponerle Adán, le hubiera puesto Juan. Mira. Gabriel. Rocío Castillo, a Juan. Felicidades, diario Ven, mala noche. Edgardo López de Tuxpan, Veracruz. Felicita a Juan Gabriel. Dice la señora Sara López, Vicencio, lo manda a saludar mucho. Hermanas Arroyo, Delia Arroyo, es admiradora de Juan Gabriel. Jaime Carmona, Juan Gabriel, que si podría dedicarle La Farsante a Norma Gómez. Ya. Ya fue dedicada. Soledad Lizárraga. Ya cantamos. Que cante, ya canté. Rosa Gutiérrez, yo creo que después de este programa la televisión es oro y en especial Mala Noche No. ¿Lo ve? La verdad yo creo que sí. Me echaste una manota y me diste un aventón. Y la verdad, me siento como muy picuda porque tengo yo a Juan Gabriel ahora en la noche y en el día, fíjate. Me siento picudísima, en serio. Mildred Frías, ya lo sé que tú te vas. Ya la canté. Ya. Josefina Tianguistengo, Puebla. Felicita a Juan Gabriel, que hasta quiere que te cante. Conocida. Hasta que te conocí. Alma Madero de Monterrey, saludos a Juan Gabriel, que está bien bueno. ¿Qué pasó? ¿Dónde dice eso? No, ahí vi. No sé. Bueno, entonces léelo tú. Que está bien. Ay, sí. Sí, es como si. Ay, sí, dice. Y ella lo mantiene si se casa con ella. Ah, pues no tiene teléfono. Alma Madero, no te hagas, no dejaste el teléfono, hija. Vuélvete a comunicar de volada. Muchas gracias. Porque era justo lo que andábamos buscando. No tiene teléfono. Ya si dice que te mantienes porque está cargada, te lo dije. Ya encontramos. Ya la hicimos. Todo el mundo consigue en el programa, menos yo. ¿Vas a cantar la que te dije, la otra? La de que hasta que te conocí. Hasta que te conocí. Sí. Juan. Juan. Un aplauso, por favor, para Juan Gabriel. Pero durísimo, durísimo. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. De sus muchas cosas más, yo jamás sufrí. Hasta que te conocí.
te conocí. Más que a ti.
complacidos, ¿verdad?